Buenos días, convocatoria de sesión pleno extraordinario. La representante de Ganemos Plan no puede asistir por, creo que está acompañando a su madre, ¿no? Por motivo. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. En cuanto al acta, sí. Vamos a ver, yo entiendo que sea acta, yo estuve presente en esa reunión. Esa segunda es hasta el segundo párrafo de la está en realidad. Porque a partir de ahí lo que se hace es incluir el texto completo, en la parte expositiva, de una resolución que es la que aprueba el plan especial de reforma interior. Incluso este pleno, que además es el competente para hacerlo, fue aprobar definitivamente el plan especial de reforma interior y ya está. No hizo nada más. No hizo nada más. Aquí no se pusieron a la vista ni el informe del servicio de planeamiento, ni los demás informes a que se hacen referencia. Con lo cual yo entiendo que lo que hay que hacer es retirar todos esos. No, y dejar un momentito, señor, el riesgo, pero la, parte de la señora Lancha tuvo el PERI a su disposición. Bueno, el PERI estaba a su disposición desde el momento de la convocatoria. Perdón, yo no estoy discutiendo que el PERI no estuviera a disposición de todos los concejales, como es lo lógico y lo natural. Yo eso no lo discuto. Lo único que discuto es que un acta debe de reflejar exactamente lo que se dijo y lo que se hizo en una lugar. Y aquí no se habló nada de ningún considerando, ni de ningún visto, ni de nada. Es decir, cuando María Victoria acabó diciendo si estábamos permitiendo nuevos viales, permitamos el ahorro energético, que es verdad que lo dijo, luego el alcalde puso a votación el acuerdo y entonces se aprobó definitivamente el plan con las abstenciones de Ganemos y del Grupo Municipal Socialista. Y punto, ya está. Si no, no es eso. Luego, el resto, que es procedimental, pues que el ayuntamiento como debe hacer.
pero en el acta no debe de constar eso. Entiende usted que en el acta no consta ningún procedimiento. No tiene por qué constar. Lo que dice el artículo es la parte dispositiva del acuerdo. Y la parte dispositiva del acuerdo es, ¿qué es lo que hace el pleno? Aprobar definitivamente el pleno. Parte dispositiva, sí, se la parte dispositiva. Eso no es parte dispositiva. No, señor, eso no es parte dispositiva. No lo es. No lo es. Claro, o si no lo es, no tiene que figurar en nada. Entonces tampoco tendría que figurar sus intervenciones, que tampoco está. No, no, perdona. Las intervenciones de los demás concejales sí que tienen. Además, que desde hace mucho. Bueno, es que esto no muy. No, es que además es una discusión un tanto estética, ¿eh? He visto que estamos en la última reunión, ¿vale? Pero aquí se ha discutido muchas veces, ¿eh?, de cuál debía de ser los contenidos de las actas. Y creo recordar que yo en una de ellas mantuve que no hay que hacer un acta kilométrica, sino que hay que reflejar más o menos las posiciones. ¿Recordarás que lo dije? ¿Eh? Recordarán ustedes que hace mucho tiempo también. ¿No lo dije? Que la redacción del acta era una competencia exclusiva de esta secretaria. Claro, pero bueno, lo dijimos. Con ánimo facilitar un poco la tarea de la secretaría y sobre todo de dar una idea clara y transparente de cuáles son las posiciones, porque la gente no tiene por qué leerse un acta kilométrica que además es unos case, y no creo que, vamos, yo tengo 40 años de experiencia en eso, pero ahora, eso es una cosa y por ese mismo motivo yo mantengo esta posición. Otra cosa es que estamos aquí en pleno y que el pleno apruebe el acta, lo va a hacer con mi voto en contra. Y mi voto en contra exclusivamente en lo que él corresponde. Y se acabó. ¿No pasa más? No, en contra de mi propio acuerdo no. Lo he dejado perfectamente claro, Inmaculada. Que usted se le hace nosotros, la vía para empezar, nosotros nos abstuvimos. Luego yo no he aprobado ni nada. Me abstuve. Realmente. Y ¿vale? Si usted ahora vota en contra del acta, ¿qué lo va a hacer? No, yo voto en contra del acta o me mantengo absteniendo en ello si no se altera la redacción. Porque entiendo que la redacción debe de recoger exclusivamente el acuerdo del pleno. Y el acuerdo del pleno fue aprobar el plan especial con la abstención del grupo municipal de Ganemos y la abstención de dos concejales del grupo. Punto. Ya está. Lo demás me da igual. Yo creo que vamos a proceder a la votación. Porque el asunto primero del orden del día y el asunto segundo del orden del día es perfectamente clarísimo. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? ¿Votos en contra? Tal y como está redactado. Está claro, ¿no? Tal en su redacción actual. Si no se introduce, esa sería. ¿Vale? Pues nada, vámonos. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Muy bien. No constaba en el acta precisamente que hubiera una votación, solamente la lectura de el acta en sí. Pero la lectura es para aprobar el acta, porque además eso lo dice el reglamento. Eso lo dice el reglamento, ¿no? No estoy equivocado.